Bien, buenos días a todos. Retomamos la sesión con la temática, en este caso, de IFRS 9, factoring y coberturas. El contenido de esta sesión tiene carácter de incorporar las novedades normativas que se están viendo llegar desde el IAS-SB. Empezará la presentación del compañero Juan del Busto, es inspector del Banco de España. En su caso, va a empezar a comentarnos las últimas novedades en materia de clasificación de activos y pasivos financieros que introduce la IFRS 9 y haciendo mención al tema de riesgo de crédito en pasivos propios. Continuaremos después con los compañeros de Ernst & Young, José Morales y Jorge Hinojosa, que van a centrarse en la parte de, primero, del factoring, como un caso particular de la baja de activos financieros que parece ser no se va a modificar con la IFRS 9 respecto del tratamiento actual. Nos va a ilustrar con una aplicación práctica de esos difíciles normas que nos están marcando esa baja de activos financieros. Y para terminar, Jorge Hinojosa pues nos va a comentar el tema de coberturas, que recientemente ha sacado un borrador el IASB en octubre de este mismo año, pues ver qué novedades se están introduciendo ahí y qué novedades se esperan. Bien, empezamos pues. Juan, cuando quieras. A ver, vale, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a estar hoy aquí. Yo soy Juan del Busto, soy inspector de entidades de crédito y creo que soy el primer ponente. Eso me parece curioso. A mí me toca las carteras de activos financieros. Si recordáis, en la NIC 39, las carteras de activos financieros que tenemos en este momento son, en función de que el instrumento sea de deuda o de patrimonio, podemos establecer un total de 5 carteras genéricas. Están préstamos y partidas a cobrar, inversiones a vencimiento, activo financiero disponible para la venta, la cartera de negociación y, en el caso de instrumentos de patrimonio neto que no tengan un mercado activo de negociación, se permite que estos instrumentos vayan al coste. El problema que da esta norma es que se dice que son demasiadas carteras, que es norma contable difícil de interpretar y difícil de aplicar, que los inversores muchas veces no saben lo que hay detrás. Para esto hay un proyecto de modificación de la NIC 39 y lo primero que querría comentar aquí, reseñar, una frase con la que al parecer solía empezar las presentaciones David Tweedy. David Tweedy es el anterior presidente del IAS. Él decía que modificaría la NIC 39, que creo que tiene como en torno a 302 páginas entre guía de aplicación y más, la modificaría por una norma con únicamente dos artículos. El primero sería que midamos todo a valor razonable. Y él decía que el segundo artículo que necesitaría la norma para modificar la NIC 39 es volver a leer la primera frase. O sea, parece que la finalidad del IAS es llevar todos los instrumentos financieros con un criterio único y considera que si hay que aplicar un criterio único en los instrumentos financieros, que el único que es adecuado es el valor razonable. En el 2008 se emite un documento de discusión, un discussion paper, cómo reducir la complejidad de los instrumentos financieros. Y las ideas que se apuntan es que el criterio ideal para reconocer los activos financieros sería el valor razonable. Sin embargo, llega a reconocer el propio IAS que es muy difícil aplicar el valor razonable en este momento, por lo que apunta otras mecánicas adicionales para reducir la complejidad financiera. Una de las que apunta es reducir las carteras contables, de modo que todas estas carteras contables que tenemos en la NIC 32 que vayan reduciendo hacia menores carteras de instrumentos financieros. Este es un documento de discusión y sale en el 2009 la norma IFRS 9 sobre instrumentos financieros, que parece que recoge este ideal de reducir la complejidad contable y únicamente incorpora dos carteras. Dos carteras de activos financieros: la cartera de valor razonable y la cartera de coste amortizado. De modo que de todas esas carteras anteriores que teníamos, según la norma, llega a reducirla a únicamente dos de diferentes. El problema que tenemos es cómo llega a reconocer los instrumentos financieros en esas dos carteras. Lo que hace es que somete a dos tests, que llama, o dos pruebas, para que los instrumentos financieros puedan reconocerse en coste amortizado. Y en caso de que no superemos las dos pruebas, deberían ir a la cartera por defecto, que es la de valor razonable. La primera prueba que recoge es que los instrumentos financieros sean únicamente pagos de intereses y principal. En el caso de que un instrumento no sea únicamente pagos de intereses y principal, no podría reconocerse entre la cartera de coste amortizado, sino que debería ir a la cartera de valor razonable. Esto supone, por ejemplo, no únicamente que los instrumentos de patrimonio vayan a la cartera de valor razonable, sino que incluso instrumentos de deuda cuyos
principales intereses tampoco podrían quedar recogidos en la cartera de coste amortizado. El problema que se apuntaba aquí, el más grave, por ejemplo, es el de las obligaciones convertibles, porque el hecho de tener un derivado implícito supone que los flujos del instrumento no serán únicamente principales intereses, por lo que todas estas obligaciones convertibles ya no vamos a separar el derivado implícito y reconocerlo que en negociación y el instrumento principal llevarlo a una de las carteras, sino que lo tenemos que llevar directamente a valor razonable. La segunda de las pruebas que establece la IFRS 9 para poder llevarlo a coste amortizado es la del modelo de negocio. Dice que para que una entidad pueda llevar un activo financiero a coste amortizado, tiene que estar dentro de un modelo de negocio que suponga únicamente el cobrar los flujos contractuales del instrumento. De modo que cuando la entidad tenga un modelo de negocio diferente a cobrar únicamente los flujos de intereses y principal, no podría clasificar este instrumento financiero dentro de la cartera. Si se cumplen las dos, lo podríamos llevar a coste amortizado y en caso de que no se cumplan las dos, debería la cartera valor razonable. Luego hay una carta adicional, porque lo que permite después es que todo aquello que vaya a la cartera de valor razonable, el criterio general es con cambios a pérdidas y ganancias, pero permite que en el caso de instrumentos de patrimonio, tiene una opción la entidad de llevarlo a valor razonable con otros cambios en patrimonio neto, es lo que se llama en inglés el OCI. Entonces, y se me olvida, otra adicional es que en el caso de que cumplan las dos pruebas de instrumento y de modelo de negocio, pero la entidad identifica una asimetría contable, también permite llevarlo a la cartera de valor razonable, con cambios en pérdidas. De modo que de las carteras que teníamos antes identificadas, vamos a pasar a una reducción, porque los instrumentos de deuda únicamente permite la IFRS 9 llevarlos a coste amortizado o a valor razonable con cambios en resultados. De modo que se cierra esa cartera que teníamos de activo financiero disponible para la venta para los instrumentos financieros. Y en el caso de instrumentos de patrimonio, únicamente permite llevarlo a valor razonable con cambios en resultados o, si ejercita la opción contable de la entidad, llevarlo a valor razonable con cambios en patrimonio. Si vemos la diferencia entre la NIC 39 que hay arriba y la IFRS 9, parece que se cierran bastante las carteras financieras en las que se podía reconocer. El problema que hubo aquí es que cuando se empezó a implantar la IFRS 9 hubo lo que llaman lo que llama el IAS el problema de aplicación. Hay el problema mayor que tenían al parecer en las entidades de aseguradoras, porque tenían una cartera que muchas veces no suponía únicamente el modelo de negocio de recibir los flujos contractuales del instrumento, sino que eran carteras que estaban manejadas en conforme a duración, no vencimiento. Lo que le estaba diciendo la IAS es que todas esas carteras tenían que ir a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias. Es un problema porque introduce volatilidad en todas estas carteras. A nosotros una que nos aplicaba bastante más directa es el caso de los bancos. En el caso de los bancos, la regulación de Basilea III lo que va a establecer son colchones de liquidez para las entidades de crédito. De modo que las entidades de crédito tengan que tener instrumentos financieros para hacer frente a las salidas estresadas a 30 días. Y el problema es que cuando define Basilea III cuáles son las condiciones que tienen que tener estos activos financieros, establece una obligación de monetizar los importes con cierta regularidad. De modo que estas carteras, estos colchones de liquidez, tenían que salir a venta con cierta regularidad a través de repos o ventas. La queja que había es que entonces, si tenemos un modelo de negocio que no supone únicamente el cobro de intereses contractuales, de los flujos contractuales, porque el supervisor, además no es la propia entidad, es nuestro supervisor el que está estableciendo la necesidad de monetizarlos a través de venta con cierta regularidad, se les iba a cerrar la cartera de coste amortizado para todos estos instrumentos. El problema que tenemos aquí entonces es que toda esta cartera tenía que ir a la categoría por defecto de valor razonable con cambios a pérdidas y ganancias y introduciríamos la volatilidad en todas estas carteras. No ha emitido norma todavía la ELIAS, pero lo que va a llegar es, o por lo menos así se desprende de las actas de los acuerdos de ELIAS, va a establecer una cartera adicional. De modo que si antes teníamos para los instrumentos de deuda únicamente dos carteras, la cartera de coste amortizado y la cartera de valor razonable, vamos a establecer una tercera cartera. ¿Cómo lo va a implementar el ELIAS? Va a mantener la prueba de flujos de efectivo. De modo que si únicamente aquellos instrumentos que sean pagos de principal e intereses podrán ir a alguna de las otras carteras que no sea la de valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Y cuando supere esta prueba, lo que va a someter IAS es a una prueba adicional, la que teníamos antes de modelo de negocio, y en el caso de que el modelo de negocio sea obtener los flujos contractuales, sigue abierta la cartera de coste amortizado, de modo que todos estos instrumentos financieros podrán ir a la cartera. En el caso
de que no supongan el modelo de negocio, sino que entren dentro de un segundo modelo de negocio que establece el IAS, que es el de la obtención tanto de flujos como venta de instrumentos. La idea que hay aquí es que no sea tampoco una cartera pura de trading, que no es una cartera que se compra con expectativas de revalorización y de venta a corto plazo, sino que sea una cartera con un mantenimiento a más largo plazo. Lo que permite es que si entra dentro de este modelo de negocio, tendría abierta la segunda cartera, que es la de valor razonable con cambios a patrimonio neto. Y en el caso de que estos instrumentos, a pesar de ser únicamente obtención de flujos, pero no estén dentro de este modelo de negocio, tendrían que ir a la cartera por defecto de cartera de valor razonable. Y en el caso de que sea un instrumento que no cumpla la definición de únicamente principal intereses, también debería ir a la cartera de valor razonable. Lo que dice el IAS es que de esta manera es una normativa mucho más basada en principios, porque aquí ya no cuenta la intención de la empresa, sino que lo que cuenta para la determinación de la cartera aplicable es el modelo de negocio de la entidad. De modo que será el modelo de negocio de la entidad lo que determine cuál es la cartera aplicable. También es verdad que en el propio IAS, en el IFRS 9, cuando recoge las opiniones disidentes o votos particulares, hay alguno de sus miembros que dice que no acaba de ver porque esto supone un modelo más basado en principios, cuando al fin y al cabo la entidad tiene mucho margen para determinar cuál es la cartera que va a aplicar. Y volvemos a tener, eso sí, las opciones de valor razonable. En el caso de que el instrumento hubiera debido determinarse en la cartera de coste amortizado o en la cartera de valor razonable con cambios a patrimonio neto, si la entidad identifica una asimetría contable, tiene una opción contable para llevarlo a la cartera de valor razonable, tanto desde la de valor razonable con cambios a patrimonio neto como desde la de coste amortizado, llevarla a valor razonable. Y una adicional, que supone al parecer una mejora del modelo, es que únicamente tenemos un criterio de deterioro único para todas las carteras que no vayan a valor razonable. Tanto la cartera de coste amortizado como la cartera de valor razonable con cambios a patrimonio neto tendrá un modelo de deterioro único. El problema es que el modelo de deterioro todavía no está cerrado por el IAS. El IAS está emitiendo la IFRS 9 en tres fases, de la que tiene terminada la primera, en la clasificación y medición, pero todavía no ha emitido ningún papel definitivo sobre cómo determinar el deterioro de instrumentos financieros. Entonces, si recordamos antes que teníamos estas tres carteras, lo que va a suponer la modificación de la IFRS 9, cuando se revise, es introducir una cartera adicional. De modo que los instrumentos de deuda ahora pueden entrar en tres carteras. Si lo veis, esto es básicamente lo mismo que teníamos en la NIC 39. Pueden ir a coste amortizado, a valor razonable con cambios en resultados y a valor razonable con cambios en patrimonio neto. Si lo comparamos, sí que parece que hay cierta reducción de las carteras contables que tenemos en la NIC 39, pero tampoco parece que demasiado. De hecho, en la propia norma, otro de las dissenting opinion que decían es que algunos miembros, como voto particular, dijeron que no acababan de ver que simplificara demasiado la IFRS 9, porque las carteras contables que estaba él recogiendo tampoco suponían una simplificación de excesiva. Y encima hay que tener en cuenta que la IFRS 9, cuando recoge las opiniones disidentes, está pensando en el modelo que tenéis abajo a la izquierda, de modo que aquí tenemos una cartera adicional. Un problema adicional que tenemos identificado es que nosotros los instrumentos de patrimonio, en el caso de la NIC 39, se permite reconocer a coste cuando no tengamos un mercado activo. De modo que todos aquellos instrumentos financieros que no tengan un mercado de negociación activo, lo podemos llevar con la NIC 39 a coste. El problema es que la IFRS 9 no admite esa alternativa. De modo que en el caso de que tengamos un instrumento de patrimonio, hay que llevarlo a valor razonable con cambio de pérdidas y ganancias en todo caso. El problema es, si no tenemos una cotización, ¿cómo podemos aplicar un valor razonable? Esta misma semana, el IAS ha hecho público un documento, creo que es en una Educative Session o algo así, que explica cómo aplicar la norma de valor razonable, la IFRS 13, en el caso de instrumentos de patrimonio que no tengan un mercado de negociación activo. Básicamente lo que recoge son los modelos que tenemos en todos los libros de análisis de evaluación de empresas. El descuento de flujos de efectivo, el múltiplos y el de activos netos. Pero el problema que tenemos aquí es que es un problema de convergencia con el FAS. Porque mientras que la IFRS 9 no va a permitir reconocer estas de patrimonio a coste, el FAS, en el modelo de instrumentos financieros que tiene, sí que permite el reconocer
estas inversiones a coste. Y ya por último, el problema que tenemos es que cuando tenemos tres carteras contables, ¿cómo se implementan las reclasificaciones? Aquí cambia el modelo, las reclasificaciones no se implementan con la NIC 39, que lo que estableciera que cuando hubiera un cambio de la intención de la empresa permitía hacer reclasificaciones, sino que la IFRS 9 dice que las reclasificaciones serán muy excepcionales y únicamente pueden venir determinadas por un cambio del modelo de negocio de la empresa. Permite la IFRS 9 hacer reclasificaciones de la cartera de valor razonable a pérdidas y ganancias a la cartera de patrimonio neto, y en este momento lo que tenemos es que todas las revalorizaciones que hayan pasado antes por pérdidas y ganancias se mantienen en el resultado del ejercicio y los próximos ajustes de evaluación irían contra patrimonio neto. Sería como empezar desde el principio, es aplicar un procedimiento prospectivo. En el caso de que vayan de patrimonio neto a valor razonable, lo que hice es que los ajustes de valor acumulados que tuvieran en patrimonio neto los llevamos en este momento al resultado del ejercicio. Si os fijáis, básicamente es muy parecido a lo que teníamos en la NIC 39. Adicionalmente tenemos la de coste amortizado. Cuando venga un instrumento desde patrimonio neto, dice que el ajuste de valor se mantenga como coste en ese momento y esos ajustes que tenemos los iremos reciclando a lo largo del ejercicio a través del tipo de interés efectivo en los siguientes ejercicios. Y en el caso de que lo de coste amortizado nos lo llevamos a valor razonable con cambios en patrimonio neto, dice que revaloricemos en este momento a valor razonable y cualquier diferencia que haya la llevamos a patrimonio neto. No permite el IAS, por lo menos en lo que se desprende de las decisiones que tienen en las actas del Consejo, no permite la reclasificación de cartera de coste amortizado a valor razonable con cambio a pérdidas y ganancias, ni de la de valor razonable con cambio a pérdidas y ganancias a la de coste amortizado. Cambio, el FAS sí que permite estas reclasificaciones, por lo que sería en el caso de que se emita la normativa internacional, la IFRS 9, con estos cambios, sería una diferencia entre el modelo IAS y el modelo FAS adicional a las que hemos visto. Y por mi parte nada más. Siento que he ido muy rápido. Sin tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, FAS. Vale, pues ahora entiendes tú, José. Seguimos con el tema del factoring, un caso particular aplicado a la baja de activos financieros. Sí. ¿Sí? No podemos correr todo para que les digo, estemos juntos, vale, porque vamos a hablar sí, juntos. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Ya me he presentado antes, estoy también con mi compañero Jorge Hinojosa, que tiene nuestro departamento también. Lo que hemos preparado, hablando anteriormente con Felipe y tal, lo que hemos preparado es como vamos a hablar de dos temas que creemos bastante interesantes. El primero es el tema de los contratos de factoring. Un poco hemos visto en la práctica, cuando vamos a las empresas y que firman contratos de factoring, hay mucha duda o mucha diversidad en la práctica con respecto al análisis que hay que llevar a cabo para ver si las cuentas a cobrar cedidas a una entidad financiera bajo un contrato de factoring se pueden dar o no de baja de balance. Es un poco el primer tema que vamos a ver, un poco los puntos más polémicos ahí. Y el segundo, vamos a dar un pequeño repaso de cuatro o cinco ideas del borrador de la NIF 9 de la parte de contraria de coberturas que salió en septiembre. Bueno, en cuanto al tema de factoring, ya os digo que es un tema que es hay mucha diversidad en la práctica, muchas empresas factoring y pocas empresas de verdad hacen un análisis correcto para baja de balance. Bueno, asumo que todos más o menos sabemos que un contrato de factoring es un contrato
a través del cual una empresa no financiera, generalmente no financiera, cede o vende, entre comillas, una cartera de cuentas a cobrar a un banco, ¿no? Digamos, la normativa contable, la 1039, bueno, antes de eso, en un contrato de factoring hay tres partes, digamos, el cedente, la empresa no financiera que vende las cuentas a cobrar al banco, el banco que compra esa cartera de cuentas a cobrar, que se llama cedente o factor, y luego el deudor, que es el deudor último, que tiene que pagar las cuentas a cobrar, ¿no? Es una empresa a la que el cedente ha prestado un servicio o ha vendido un bien y tiene que pagar la factura, ¿no? Entonces, bueno, al final aquí la normativa contable en NIF 39 y en el futuro en NIF 9, porque esta parte está totalmente copiada, es igual en NIF 9, NIF 39, en NIF 39 y NIF 9. Un poco la filosofía de la norma es llevar a cabo un análisis secuencial para determinar, determinar hasta qué punto esa venta de unas cuentas a cobrar es una venta en firme. Oye, yo te vendo unas cuentas a cobrar, hasta luego. O Jorge, por ejemplo, yo le vendo a Jorge unas, cotiza 10 la sección de Telefónica hoy. Yo le vendo a Jorge una acción que tengo por 10, me paga 10 y ala. Si hay detrás, o hay detrás un préstamo. O en realidad lo que se está dando es un préstamo y las cuentas a cobrar están como colateral. ¿Vale? Yo tengo una acción de Telefónica que vale 10 y le digo a Jorge, oye, necesito dinero. Préstame 10 y si no te pago, estas acciones están como colateral. O sea, un poco la normativa contable lo que va es, o la filosofía en este momento es, a qué tipo de operación hay detrás de ese factoring. Una venta en firme, como si dijéramos, de cuentas a cobrar o un préstamo. Entonces, un poco la norma lo que hace es llevar a cabo un análisis secuencial, que poca gente lo hace secuencialmente, un análisis secuencial, al final de todo este análisis secuencial, hay tres posibilidades, o la norma establece tres posibilidades, que las cuentas a cobrar vendidas se den de baja, y se dé el resultado de la operación, por la diferencia entre importe en balance y el dinero recibido, que se contabilice un préstamo por el dinero recibido o una mezcla que es lo que se suele llamar continuum involvement o involucración continuada, que es baja parcial. Bueno, estos son los párrafos tanto de la NIF como del PGC como del 54.004 que regulan la baja de balance. Aquí un poco el problema que tienen las empresas es que quien aplica el PGC está un poco perdido, en el sentido de que el PGC, hay muchas cosas que vienen de las NIF que no están en PGC. Hay una parte fundamental del análisis, que es la parte, por ejemplo, de la cesión de los derechos sobre los flujos de efectivo, PGC por ningún lado. Sí está en la circular 4.004, y esa un poquito puede ser nomás subsidiaria. Entonces, bueno, ya os digo que el análisis de baja de balance, en este caso aplicado a contrato de factoring, es un análisis secuencial. Mucha gente se va directamente a la parte de riesgos y beneficios, que es como para nosotros es el quinto paso de 6. Mucha gente se va a la parte de riesgos y beneficios. ¿Quién, digamos, asume los riesgos asociados a esas cuentas a cobrar? Pero digamos que ese para nosotros es el quinto paso. Puede que el factoring se caiga, entre comillas, antes. Y haya pasos anteriores que nos dicen que ya no se puede dar de baja. Entonces, nosotros también le tenemos la tentación, cuando leemos un contrato de factoring, de a ver, ¿quién tiene los riesgos? No, hay una serie de pasos secuenciales que hay que seguir, al final de los cuales tenemos esos tres posibles tratamientos contables. Dentro de esos pasos secuenciales que digo, hay sobre todo tres grandes. Dejando un lado el tema de la consolidación y dejando un lado el tema del nivel de análisis, hay esos grandes pasos, se puede dividir en tres análisis. El primero es el análisis de los derechos de cobro. El segundo, el análisis de los riesgos y beneficios. Y el tercero, el análisis del control, que se llama. Con respecto al análisis de flujo de efectivo, aquí hay tres posibilidades muy sencillas. Y os digo que esto no se suele analizar. Posibilidad 1, que el banco cobre directamente la factura del deudor. Si es así, seguimos al siguiente paso, que riesgos y beneficios. Posibilidad 2, que el cedente, que es el que vende las cuentas a cobrar, siga cobrando las facturas o cobre la factura al deudor último, pero en calidad de agente de cobro, entre comillas.
O sea, digamos que hace como de también de Prosegur. O sea, hace el mero servicio de cobrar al deudor y dárselo al banco, pero es un mero servicio y se le podría cambiar, el banco podría pasar a cobrar él directamente. Si es así, también pasaríamos al siguiente paso, riesgos y beneficios. En cambio, en caso de que el cedente tenga que seguir cobrando por narices, el cedente siga siendo el que recibe el dinero del deudor y lo traspase al banco, en ese caso hay que cumplir una serie de requisitos para poder continuar el análisis. Si no, ahí se cae. Si no, aquí mismo se puede caer el análisis. Esos tres requisitos son que digamos, el cedente no pueda revender ni colateralizar esas cuentas a cobrar, que el dinero que recibe de los deudores lo pague inmediatamente al banco y que no pague el banco nada que no recibió de los deudores. Muchos contratos de factoring no cumplen esto. Se llama el pass-through. Y si no se cumple el pass-through, hasta luego, Lucas. Perdón por la expresión. Si no se cumple el pass-through, no se puede dar de baja. ¿Vale? Entonces, este es el primer paso de flujo efectivo. El segundo paso es el de riesgos y beneficios, o el segundo análisis. Es el que todo el mundo va a ese análisis, al de riesgos y beneficios. Ese análisis de riesgos y beneficios, que para nosotros es el paso 5, es un análisis en el que hay veces en el que, leyendo el contrato de factoring, ya puede llegar a una conclusión. Y hay veces que, leyendo el contrato de factoring, no se puede llegar a una conclusión, que es la mayoría de las veces. Y hay que hacer un análisis cuantitativo, que prácticamente nadie hace. Digamos que si en el contrato de factoring pone, mira, el banco le paga a la empresa A 90 por estas cuentas a cobrar con nominal 100. Y a partir de ahí, el banco va a cobrar y el banco tiene todos los riesgos. Si el deudor paga tarde o no paga, el banco se lo come. En ese caso se da de baja claramente y no hay más duda. Una segunda posibilidad sería la contraria. Que el contrato de factoring ponga que el banco compra las cuentas a cobrar, pero si el deudor paga tarde o si no paga, todo eso se lo come el cedente. O sea, el cedente paga interés de demora, el cedente paga si el deudor no paga, etcétera. En esos casos, pues claramente no se puede dar de baja y es un préstamo. Pero la mayoría de los casos no es tan claro. La mayoría de los casos, ni el banco tiene todos los riesgos, ni el cedente todos los riesgos. En general se reparten. Por ejemplo, casos típicos de la práctica. Pues el cedente se queda con el riesgo de pago atrasado durante los primeros 45 días y el factor de 45 días para adelante y el riesgo de crédito. El cedente se queda con todo el riesgo de pago atrasado y el factor con el riesgo de crédito. Entonces, en esos casos que hay reparto, ¿hasta qué punto se ha quedado con todos los riesgos? ¿Hasta qué punto ha cedido todos los riesgos o hasta qué punto se ha repartido? En cuyo caso se iría a control. Entonces, bueno, ahí habría que hacer un análisis cuantitativo. Bueno, como pequeño ejemplo de análisis que solemos hacer nosotros, pero vamos, que se puede hacer muchos tipos de análisis. Imaginemos que una factura tiene un nominal de 100, vencimiento 90 días, tipo de interés 4%. Dice que el factor asume el riesgo de crédito, o sea, si el deudor último impaga, se lo come el banco, y el riesgo de pago atrasado a partir de 45 días. No obstante, el cedente retiene riesgo de pago atrasado hasta 45 días. Esto generalmente se traduce, en que el banco cobra intereses de demora al cedente durante los primeros 45 días de retraso en el pago. Entonces, imaginemos que tenemos una serie de escenarios y probabilidades. Escenario 1, que quiebre el deudor, 2%. Que se retrase 120 días, 10%. Que se retrase 100 días, tal. Entonces, con estos datos, que dice que el cedente tiene riesgo de pago atrasado hasta 45 días. En cambio, el factor tiene el riesgo de pago atrasado de ahí para adelante y el riesgo de crédito. ¿Hasta qué punto, quién tiene aquí los riesgos? ¿Se reparten? ¿Los que tiene el banco son todos? ¿Los que tiene el cedente son todos? ¿Se reparte más o menos proporcionalmente? Leyéndose así esto, pues no llegamos a ninguna conclusión. Hacer algún tipo de análisis numérico o algún tipo de análisis cuantitativo. Hombre, una de las claves es quién es el deudor último. Hoy en día, tal y como está la cosa con este contrato de factoring, poca gente puede decir
que el banco no se queda por lo menos con un riesgo importante que es el riesgo de insolvencia. Nosotros antiguamente, hace unos años, cuando analizamos contratos de factoring, decíamos, en el caso de que el deudor sea una administración pública, el riesgo de crédito no existe y solo hay riesgo de pago atrasado. Hoy en día, pues bueno, es difícil argumentar que no hay riesgo de crédito en una entidad pública y que solo hay riesgo de pago atrasado. Pero bueno, que depende de quién sea el deudor último y depende de las circunstancias, el análisis puede ser uno u otro. En este caso, si por ejemplo es el gobierno alemán o lo que sea, el deudor último no es igual a que sea una empresa española con dificultades. El primer caso, a lo mejor, riesgo de pago atrasado es un poquito más importante, y en segundo caso, riesgo de pago atrasado da igual. El tema es que quiebre de aquí a mañana. Entonces, este es el análisis que se tiene que llevar a cabo. Entonces, bueno, nosotros solo hacer un análisis en el que primero, en el que, bueno, tampoco me voy a extender mucho, el caso es que llevamos un pequeño análisis numérico para ver cuál es la variabilidad esperada antes de la cesión y cuál es la variabilidad esperada después de la cesión, que eso es un poco la clave. La clave es, digamos, hasta qué punto he retenido la variabilidad en los flujos, en el valor actual de los flujos, he cedido la variabilidad. Este tema de riesgos y beneficios es un tema relacionado con la variabilidad. Si retengo toda la variabilidad, no se puede dar de baja. Si cedo toda la variabilidad, se da de baja. Si se reparte la variabilidad, nos vamos al siguiente paso, que es el control. Entonces, si no queda claro en el contrato si se retiene toda o se cede toda la variabilidad, habría que hacer este análisis numérico. En este análisis, que en este caso, con esos escenarios y esas probabilidades, tenemos que haber una variabilidad de 3,86 y pasa al 0,19, con lo cual se reduce el 95,07%. O sea, al final, el resultado bastante lógico, considerando, en cuanto le des un poquito de probabilidad a la quiebra, en cuanto le des un pelín de probabilidad a la quiebra, en este caso 2%, pues ya pesa mucho. Porque la quiebra, a pesar de que sea lo menos probable, también es lo que más pérdidas conlleva. Y en cuanto le des un poquito de probabilidad, eso pesa mucho. En cambio, el pago atrasado, al revés, es mucho más probable, pero conlleva mucho menos. Y al final, quedarte con un pago atrasado de 45 días, pues bueno, se puede considerar que ha reducido prácticamente todo. Reduces un 95,07% de probabilidad. Pero como podría ser al revés, como podría ser otro caso distinto. El caso aquí y el tema fundamental aquí es que cuando en el contrato no deja claro si todos los riesgos se han cedido o todos los riesgos se han retenido, hay que llevar a cabo algún tipo de análisis numérico para ver en qué situación estamos. Si en ese análisis numérico este porcentaje más del 90%, la variabilidad se ha cedido más del 90%, generalmente se da de baja. Si la variabilidad se ha reducido en menos del 10%, generalmente se mantiene en balance. Y cualquier situación por en medio, no vamos a control. Control es la capacidad práctica del factor para revender las facturas otra vez a un tercero. Si el factor puede revender las facturas, baja. Si no, baja parcial. Continuum moment, que se llama. Jorge va a comentar algunos casos. Sí. Buenos días. Bueno, simplemente también añadir a lo que ha comentado Pepe, que en muchas ocasiones la forma del contrato no tiene, o sea, muchas veces nos encontramos el cliente que nos dice, no, es que es un contrato de factoring sin recurso. Cuando te pones a analizarlo, realmente llegas a la conclusión muchas veces que es que no se pueden dar de baja las cuentas a cobrar. Es decir, la sustancia del contrato prevalece sobre su forma jurídica siempre. Entonces, bueno, yo os voy a comentar 5 casos prácticos que es en nuestra operativa diaria se nos pasan mucho, muy frecuentemente. Y básicamente, bueno, el primero consiste en la cesión por parte del cedente del riesgo de insolvencia y la retención del riesgo de pago atrasado. Este, si tuviéramos que dar un porcentaje, sería el 80% de los casos que solemos analizar. Es decir, dentro de la secuencia lógica que comentaba Pepe anteriormente, del párrafo AG36 de la NIC 39, pasaríamos todos los pasos hasta el quinto, el análisis de riesgos y beneficios, y de la lectura del contrato observamos que se cede el riesgo, pero se retiene el riesgo de pago atrasado. Entonces, muchas veces se genera la controversia con la entidad porque la entidad asume como que el único riesgo significativo es el riesgo de insolvencia. Y si de la cláusula contractual se deriva que este se cede, ya dan ellos su criterio es dar de baja y tener las cuentas a cobrar.
Como bien ha comentado Pepe, es muy difícil saber cuál significativo es cada uno de los riesgos, más cuando analizamos, por ejemplo, factorings de entidades farmacéuticas, en los cuales la gran mayoría de sus deudores son administraciones públicas. Y por mucho que se ceda el riesgo de insolvencia, si se retiene el riesgo de pago atrasado, pues no está tan claro. Entonces, una idea que queremos dejar que quede bastante claro es que en la generalidad de los casos habrá que hacer o será necesario cuantificar cuán significativos son esos riesgos y habrá que hacer un análisis numérico. El segundo caso es el caso en que, además, en el caso en que la entidad cedente cede cuentas a cobrar en divisa. En este caso, lo que nos solemos encontrar es que generalmente el factor asume el riesgo de insolvencia, pero no asume el riesgo de pago atrasado ni el riesgo de tipo de cambio. Es decir, desde que anticipa el dinero al cedente hasta la fecha de cobro real, ¿quién asume las pérdidas por tipo de cambio? Entonces, lo que os queremos transmitir también es que en muchos de los casos que nos encontramos, generalmente hay que tener en cuenta también el riesgo de tipo de cambio en este tipo de contratos. Y es un riesgo que habría que considerar en el análisis cuantitativo. De hecho, la norma te dice hay que considerar todos los riesgos en su conjunto. No se pueden considerar aisladamente los riesgos. O sea, el primer paso antes de riesgos y beneficios de analizar la exposición a la variabilidad antes y después de la cesión es qué produce la variabilidad. Y la variabilidad la produce los riesgos, entre comillas. Se llaman riesgos y beneficios porque la variabilidad puede ser para bien o para mal. Entonces, bueno, el tercer caso, este está cada vez más de moda y es el típico caso en el que en el contrato de cesión no solo se cede una cartera de cuentas a cobrar, sino que también se cede una póliza de seguro de crédito. Es decir, antes del contrato de factoring, el cedente tiene contratado con una aseguradora, sea crédito ocasión o cualquier otra, el aseguramiento de la insolvencia de las facturas, de los deudores. Después, cuando firman el contrato, se cede, o digamos, existen cláusulas en las cuales el cedente manda como beneficiario de la póliza de seguro de crédito al factor. Entonces, en este caso, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿debemos de incluir la póliza de seguro de crédito en el análisis o analizamos solo la baja de balance sin tener en cuenta la existencia de la póliza de seguro de crédito? Entonces, aquí generalmente lo que tenemos que ir es a... La norma contable no está muy clara y nos tenemos que ir a posiciones de firma. Generalmente analizamos los libros, los International Gap de las Big Four, y en este caso la posición de Ernst & Young es que el cedente no puede dar una garantía, esto es el factor, para el caso de insolvencia de la aseguradora. Me explico. Antes de la firma del contrato de factoring, ¿vale? Imaginaos que yo soy el cedente, tengo unas cuentas a cobrar y tengo una póliza suscrita con crédito de caución. Antes de la firma del contrato de factoring, yo no me debo bajar las cuentas a cobrar, simplemente tengo una póliza de seguro que me cubrirá si ocurre el evento. Pero si por cualquier circunstancia, crédito de caución o quien sea no me paga, yo voy a asumir la insolvencia de las facturas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando firmo el contrato y en el contrato se establece que el factor asume la insolvencia en los mismos términos y condiciones que lo hará la compañía de seguro de crédito, la aseguradora, y si por las circunstancias que fueran no cobra en última instancia de la aseguradora de crédito el factor tampoco te lo va a pagar a ti, cedente. Entonces, analizas la situación antes y después y dices, en última instancia, ante quiebra de la aseguradora, no cobra el deudor, el cedente. Entonces, antes y después, para con respecto del riesgo de insolvencia, la situación no ha cambiado. Entonces, es muy importante tener en cuenta este caso en los contratos de factoring, en los que no solo se cede una cartera de cuentas a cobrar, sino que también una póliza de seguro de crédito. En otras palabras, puedes tener dos transmisiones o una. Un paquete o dos paquetes. Un paquete, cuentas a cobrar más póliza de crédito y traspasarlo todo y analizar todo en conjunto. O dices, no, por un lado vendo unas cuentas a cobrar y por otro lado otra transacción diferente vendo una póliza de crédito. ¿Hasta qué punto? Es una dos. Entonces, si tú mismo lo vinculas en el contrato diciendo que ante la quiebra de la aseguradora el cedente es el que responde, tú mismo lo estás metiendo en un paquete. En caso contrario, y generalmente son dos paquetes. Como si vendes un préstamo y vendes un IRS. Pues una cosa es para cubrir el riesgo de tipo de interés. Una cosa es el préstamo y otra cosa es el IRS. Son dos ventas diferentes.
a no ser que tú mismo de alguna forma. Bueno, el cuarto y el quinto caso que hemos preparado es similar, vamos a empezar por el cuarto. Este nos lo estamos encontrando bastante en factorings firmados por entidades farmacéuticas, y es el típico ejemplo en el que el cedente cede cuentas a cobrar, imaginaos por 100 unidades monetarias, y recibe pues una cantidad inferior a 85. No obstante, el cedente puede recibir hasta 5 unidades monetarias adicionalmente, ¿vale? En función de las del recovery que tenga de esas cuentas a cobrar el banco. Entonces, por ejemplo, si no hay pérdidas y la entidad aseguradora, la entidad de crédito, recupera todo el nocional de la factura, le devolverá esos 5 que se había quedado como franquicia, que asume las primeras pérdidas. Y si no hay pérdidas, y si hay pérdidas, por ejemplo, de una unidad monetaria, recibe 4. En otras palabras, aquí lo que queremos decir es que cuando se den estas circunstancias, cuando se den un caso como este, es importante analizar si realmente esta franquicia, este 5%, que está actuando de colchón para los primeros impagos de la cartera de cuentas a cobrar cedida, ¿no? Es decir, si históricamente los deudores que cede la entidad tienen una tasa de mora del 4% y la franquicia que me están poniendo en el contrato es del 5%, la lógica parece decirnos que, en esencia, el factor, el cedente está reteniendo el 100% del riesgo de insolvencia, porque los 5 primeros impagos no los asume el banco. Lo va a tirar de esa franquicia, de esa garantía que se está quedando el banco. Bueno, el quinto caso simplemente queríamos poneros de manifiesto que en muchos casos el cedente solamente vende al factor un porcentaje de una factura. Por ejemplo, el 90% de la cuenta a cobrar. Solo me anticipa el 90%. Entonces, aquí la primera pregunta que nos hacemos es: ¿hago el análisis de la baja de balance de las cuentas a cobrar por 100 o por 90? O sea, si solo me anticipa 90, el análisis lo tengo que hacer por 90, porque es lo que me anticipa el banco. Me anticipa algo que representa el 90, o sea, no tiene por qué anticiparme 90, sino que me da un importe a cambio de venderle el 90% de la factura. No me tiene por qué dar 90, me puede dar menos según el precio de venta, de ese 90% de la factura. Uh-huh. Y bueno, básicamente estos serían un poco los... Entonces, en ese caso, perdón, generalmente en análisis se hace sobre 90% de la y si acaso, se daría de baja, si acaso, el 90%. No obstante, mucho cuidado cómo esté redactado el contrato, porque si el contrato te dice, no, se vende el 90%, una factura de 100, se vende el 90% de la factura. Entonces, si se vende el 90% de la factura, al final el deudor quiebra y se recuperan 10, en teoría, para el cedente va 1 y para el factor 9, en teoría. Pero si no, si lo que te dice es que las primeras pérdidas, digamos, si se recupera dinero hasta 90, todo eso va al factor. En ese caso, nanay, en ese caso se aplica sobre el 100%. Sobre el análisis de baja de avance se aplica para bien o para mal sobre el 100%. ¿Vale? Y ya muy rápidamente, en cuanto a la parte de contabilidad de cobertura, bueno, en septiembre salió el último borrador de la fase 3. Bueno, la verdad es que es un... Simplemente los modelos de contabilidad de cobertura son parecidos a los que ya hay. También Cash Flow Hedge, Fair Value Hedge, Net Investment Hedge, eso es igual. Cambian algunas cosas, por ejemplo, lo que se puede designar como elemento cubierto, instrumento de cobertura, cambia un poquito. Por ejemplo, temas muy relevantes. Para empresas no financieras es muy relevante que ahora se puede designar como elemento cubierto componentes. Antes, si yo, por ejemplo, tenía una compra de gas, por decir, una compra futura de gas, cuyo precio dependía de, por un lado, del carbón y por otro lado del petróleo, tenía que cubrir la compra entera de gas. No podía cubrir solo el componente de carbón o solo el componente de petróleo. Ahora ya sí. Quantif 9 sí, por ejemplo, te permite eso. Te permite designar como elemento cubierto posiciones de derivado y no derivado. Te permite en determinados casos cubrir. ¿Vale? Tengo poco tiempo, voy rápido. Un poco en cuanto a medición de la efectividad, aquí hay una cosa muy importante, la NIF 9. La NIF 9 intenta simplificar todo el tema de medición de la efectividad y un poco el objetivo es que se pueda aplicar contabilidad de coberturas a más operaciones. Alinear un poco la cobertura económica con la cobertura contable, cosa muy compleja. Entonces intento un poco alinear cobertura económica con cobertura contable, que ya os digo que es muy complejo.
Entonces, un poco se han relajado los criterios para decidir si una cobertura es efectiva o no. Pero además, aquí es muy importante, porque la NIF 9 distingue entre lo que es medición de la efectividad y medición de la inefectividad. Son dos cosas distintas. Una cosa es si la cobertura es efectiva o no y se puede aplicar o no contra las coberturas, y otra cosa es la inefectividad, que eso ha resultado sí o sí, por muy efectiva que sea la cobertura. Entonces, se desligan esos dos conceptos. Medición de la efectividad y la medición de la inefectividad. Medición de la efectividad es para ver si se puede aplicar contra las coberturas o no, y medición de la inefectividad es para ver si se puede aplicar contra las coberturas, para ver qué parte va a resultados. ¿Vale? Entonces, bueno, para aplicar la medición de la efectividad es mucho más sencillo. Tiene que haber una reducción económica entre elemento cubierto y instrumento de cobertura, tiene una compensación, de alguna forma una compensación, si uno gana, otro pierdo. El riesgo de crédito no puede dominar en el derivado. Si, por ejemplo, tengo un derivado con Lehman, pues poco me va a cubrir, porque si voy a ganar, no me va a pagar. Luego, el ratio que se utiliza para la cobertura tiene que ser el ratio de gestión de riesgos. Siempre que no hay un desequilibrio enorme. Siempre dice, no, es que, digamos, yo utilizo un derivado de 100 para cubrir 900. No, 100, pues el elemento cubierto sea 100. Pero el caso es que si contratas derivados por 100, pues tienes que, y ese es el ratio de cobertura económica, tienes que utilizar 100 de derivados para cubrir. Y poco más. Muy bien, muchas gracias a los tres. Empezamos el turno de preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, para Juan. Hemos visto que en el nuevo IFRS 9 parece que desaparece la opción de valorar a coste inversiones en títulos de patrimonio, aunque digamos no se encuentre, no coticen o no tengan una medición inmediata de valor razonable. Me parece que el argumento que se esgrime para eliminar coste y exigir valor razonable es el siguiente. Como estas inversiones, aunque se valorasen a coste, hay que examinar su posible deterioro, hay muchos expertos que consideran que tan difícil es calcular un posible deterioro que calcular un valor razonable. Al fin y al cabo, para calcular un posible deterioro hay que calcular un valor razonable. Mi pregunta es si efectivamente son estas las razones las que han llevado a IAS B a eliminar el coste y cuál es la opinión tuya respecto a este cambio. Yo también creo que es muy difícil defender que una inversión no es capaz de calcular valor razonable, pero sí valor recuperable, cuando realmente los inputs que tiene que tener el modelo son idénticos. Pero lo que parece que hay detrás es ya no solamente esa idea, sino que es que la NIF va más allá. Porque una cosa es que te obliga a reconocer el deterioro cuando el valor recuperable es inferior al coste, y otra es, como dice ahora, que es que directamente lo ibes a valor razonable. Lo que supone es que incluso cuando no tengas esa fiabilidad, puedes reconocer beneficios en esas inversiones. Creo que la IFRS 9 decía que en algunos casos donde sea muy difícil el estimar un valor razonable, que consideraba que el coste puede ser la mejor estimación de valor razonable, porque supone una transacción en condiciones de mercado actual. Entonces, en ese caso, podríamos reconocer a coste, pero lo que está haciendo, por así decirlo, es un quiebra norma, porque está reconociendo a coste, pero porque asumes que es el valor razonable, no porque el criterio de reconocimiento sea coste. Y lo que dice es que a partir de ese momento, y es lo que dice el documento esta semana, es que tienes que aplicar la IFRS 13 para reconocer el valor razonable de la inversión desde entonces. Y lo que dice es que es verdad que nunca vas a tener una metodología lo que llama de primer nivel, porque no vas a tener una evidencia de mercado, sino que vas a utilizar inputs y te dice que lo lleves como un nivel 2 o nivel 3 en la metodología de la IFRS 13. Pero sí que es verdad que desde luego es difícil, no puedes calcular el valor razonable, pero que estimes el valor recuperable, cuando irán uno de la mano del otro. Bueno, sin ninguna intervención, a mí sí que me gustaría preguntaros a ti, Juan, y a Pepe, de vuestro estudio y trabajo que habéis hecho sobre la IFRS 9, particularmente tú en cuanto a las carteras y tú a coberturas, si creéis que se ha conseguido la verdadera simplificación que pretendía
el IASB, porque parece que llevamos muchos años de trabajo en estas normas, con un objetivo claro que era hacernos un poquito más digerible a todos la NIC 39, y se están viendo que se han dado avances, pero que no se ha eliminado el modelo mixto de valoración, que en coberturas tú me estás diciendo que también, entonces parece ser que todos estos años de trabajo no han dado los frutos deseados por parte del IASB para conseguir esa simplificación y la frase que tú nos ponías al inicio de solo una norma con una frase, ¿no? Pues simplemente vuestra opinión al respecto. Sí, bueno, desde mi punto de vista, en cuanto a la fase 1, yo creo que se intentó al principio, efectivamente, y corrígeme Juan si me equivoco, se intentó al principio un poco, efectivamente, simplificar, poner dos categorías y tal, pero poco a poco, por las modificaciones que ha ido habiendo y por un poco, entre comillas, las protestas de gente que no le gustaba, tal, pues yo creo que poco a poco se ha pasado de proponer un modelo muy simple a meter parches hasta llegar a más o menos lo que tenemos ahora. En la fase 2, que es la parte de deterioro, ahí tampoco puedo decir nada porque, bueno, todavía no está terminado el modelo final, pero ahí a lo mejor un poquillo se podría simplificar. Pero vamos, lo que es contabilidad de coberturas, la fase 3, los modelos son los mismos, los modelos de contabilidad de coberturas. Lo único que se ha permitido aplicar aplicar contabilidad de coberturas a más operaciones, y lo que es la medición de la efectividad en sí se simplificará un poco, pero vamos, una simplificación tremenda de la NIC 39 no ha habido, pero porque yo creo, desde mi punto de vista, y como muy bien decía Juan al principio, que las simplificaciones que vaya todo a valor razonable, y yo creo que no sé si está preparado un poco el mercado, si está preparadas las empresas para eso. Se ha intentado ir a eso y se ha ido retrocediendo hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es lo mismo que teníamos antes, o sea que... Aquí mi punto de vista es que esto me recuerda mucho al debate sobre la volatilidad, que siempre se dice que las normas contables que pueden hacer volátiles los resultados, y siempre se define ya, pero es que si los ciclos económicos son volátiles, las normas económicas no pueden ser más que, las normas contables no pueden más que ser volátiles. Yo creo que aquí hay un problema también con la complejidad de los instrumentos financieros. Si los instrumentos financieros son complejos, es difícil establecer una norma contable que no lo sea también. A mí me recuerda bastante uno y otro. Sobre el factoring, una pregunta muy de ras de suelo. Hemos visto todo el análisis que se hace de riesgo, beneficios, control, etcétera, pero hay un tema que tengo yo la duda, si en la práctica se puede producir. Es el riesgo de que la factura finalmente no sea aprobada por el deudor. No porque efectivamente sea... De litigio, sí. No por el tema de que el que tiene la factura lo haya hecho realmente tratando de hacer una estafa, sino la ha podido emitir con buena voluntad. Entonces se hace todos estos análisis, se cede todos los riesgos, se da de baja, y claro, el banco cuando va a cobrar, si el deudor ha quebrado, por supuesto que se hace cargo de las pérdidas. Pero si el deudor dice, esta factura es que no es correcta, no ha sido aprobada por un sistema, tiene que repercutírselo al cedente. Sí. Si eso en la práctica, ¿cómo se está solventando? Sí, una pregunta. De hecho, no hay contrato de factoring que no ponga una cláusula que dice que el factor no asume lo que se llama el riesgo de litigio. Disputas comerciales. O el riesgo de disputa comercial. Un poco, es un riesgo que el factor nunca quiere asumir, pero por la sencilla razón de que no lo controla. El banco no sabe si el producto se ha servido correctamente, si se ha dado el servicio, o si las facturas son falsas, o se ha hecho con buena voluntad, pero el cliente no está satisfecho con el producto. Todo eso, el banco nunca se hace cargo. De hecho, en todos los contratos de factoring, siempre hay una cláusula que dice que el banco no se hace cargo de eso. Entonces, contable, hay que tener en cuenta, la pregunta es, ¿no? Hay que tener en cuenta que si de no hay que tener en cuenta. Vamos, lo dice en todo el libro de la Before, lo dice en las consultas del GEC, lo dice todo. Por la sencilla razón de que eso lo que ataca, como si dijéramos, es a la existencia de la factura sí y no a la propia transferencia. O sea, lo que estamos nosotros diciendo es que si esa transferencia es una transferencia real o no. Pero a lo que tú estás atacando con esto es a si existía esa cuenta a cobrar, que es otro problema. ¿Sabes? Esto no pone en duda que la venta sea una venta o no. Esto pone en duda que esa cuenta a cobrar existiera o no.
¿Sabes lo que te digo? Entonces, normalmente no se tiene en cuenta a la hora de análisis de riesgos y beneficios. Se tiene en cuenta por riesgo de crédito, riesgo de pago atrasado, riesgo de tipo de cambio, como decía Jorge, a veces riesgo de tipo de interés, si se llama a largo plazo. Pero el riesgo de litigio no se tiene en cuenta, pero por eso, porque no pone en duda si hay una venta o no. Lo que pone en duda es si existía el activo. Partidas que realmente corres un riesgo con ellas, ¿no? Claro, pero eso, esa provisión, que no sé, porque otras normas no las conozco muy bien, pero esa provisión la tenías antes y después de vender. O sea, esa provisión... Sí, pero me refiero que si ya le bajo el activo, desaparece esa provisión. No, yo diría que no. Entonces, ¿qué provisionas ahí? Si ya lo debajo del activo, ¿por qué crees que has transferido todos los riesgos? ¿Qué es lo que provisionas y en base a qué regulación provisionas? Ya te digo que no conozco muy bien las normas que no son NIS 31 y tampoco te puedo decir si eran NIS 36 o la 38 o la que sea, pero supongo por ello que habrá una normativa que te obligará a provisionar estos riesgos comerciales o... Bueno, y además es que hay mil casos, hay incluso casos que hayas vendido facturas fraudulentas o que... No, te digo eso como puedo decir, o sea que el banco con esto se cubre de que esa factura de alguna forma no exista, el importe sea incorrecto. No, pero yo más que desde el punto de vista del banco, lo veo desde el punto de vista del cliente de la factura. Sí, sí, sí. Puede quitar factura, puede quitar activos y realmente luego encontrarse que el activo ese que ha quitado no le tiene que haber quitado, ¿no? Sí. No, pero no tiene que haber quitado, no porque, que es lo que intentaba explicar, no lo tiene que dar de baja, pero no porque la venta no cumpla las características de venta, sino porque el activo no existía. ¿Ves lo que te quiero decir? O existía por un importe menor. O sea, una cosa, hay que separar dos cosas. Si el activo existía o no y por cuánto, y provisionado, lo que queráis, y luego si esa venta cumple las características de venta. Nosotros lo único que estamos contando y lo único que necesitamos con el factoring es si una factura que existe y que de verdad real... transmitida por este contrato de factoring es una venta o no. Lo que yo no me meto y lo que yo no sé es si esa factura de verdad existía o no, que es otro problema que supongo que se provisionará por otro lado. ¿Ves lo que quiero decir? No, sí, yo solo entiendo. Lo que pasa es el matiz que yo veo es que si das de baja toda la, o sea, si la normativa te permite únicamente bajo un contrato de factoring dar de baja unas facturas que realmente tienen un riesgo de que realmente no te la vaya a pagar el deudor porque no esté de acuerdo con la transacción económica. Realmente a la hora de presentar los estados financieros, puedes presentar los estados financieros que no presentan imagen fiel de esa... Pero si se puede contabilizar una provisión por otro lado. Claro, el matiz es saber en base a qué, ¿no? O sea, cuál es la regulación que te obliga a provisionar unos activos que ahora deja de avance, ¿no? No digo que no la haya, pero no... Pues imagínate, por ejemplo, que... Fíjate, te puedo ver otro caso muy parecido. Imagínate que has vendido... O sea, que te habían salido los contingentes o algo así. Te voy a decir otra cosa muy parecida, que nadie pone en duda, que es que has vendido un activo, perdón, has vendido un ordenador, lo que sea, has cobrado el importe, entonces ya lo de baja, ¿no? Si has cobrado el importe de la factura. Pero todavía te pueden reclamar. Tampoco se puede dar de baja. No, bueno, si pueden reclamar en base a una garantía por venta o lo que sea... Aquí igual. Pues, exactamente igual que esto. No, es que no es exacto porque aquí, y cuando se hace un análisis, si se han transferido todos los riesgos o no, no sé por qué en ese análisis no tiene también que incorporarse, porque sobre todo en transacciones importantes no sería tan de locura que se pidiese la conformidad del deudor. También puede ser. Para que pudiese realmente eliminarse ese riesgo. Pero hay que reconocer que si no se tiene en cuenta este riesgo en el análisis, si se han transferido todos los riesgos y beneficios, pues me parece que es una debilidad de la norma. No digo que nadie lo haga mal. No era ocioso, porque no me estoy refiriendo a un caso de una factura fraudulenta, donde se ha emitido aposta para engañar, en tu caso ahí entrarían los tribunales, sino incluso una factura que se ha emitido con buena fe, pero que el deudor puede encontrar... puede encontrar argumentos para decir que no es conforme 100%. Entonces, si ese riesgo no se transfiere, pues no debería de darse de baja. Así que la normativa no lo prevé, claro. Pero fíjate que Felipe, yo no estoy diciendo que no se deba contabilizar una provisión por esa posible pérdida, ¿eh? Lo que digo es que
digamos, la venta, esencialmente es una venta. Es como si yo te vendo una casa que no tengo. A lo mejor el contrato de la venta de la casa, yo te estoy diciendo, es una venta. Ahora tú me dices, no, es que la casa no es la mía. Bueno, ¿ves lo que quiero decir? Yo quería añadir una cosa, que es que cuando te pones a leer las cláusulas operativas de cómo funciona el factoring en sí, el banco en todo momento te está exigiendo una gran cantidad de documentación. Entre ellos, pues la factura, el albarán de entrada de la mercancía en el almacén del cliente, etcétera, etcétera. Un poco para asegurarse de que de la existencia de la cuenta a cobrar. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo es que no nos estamos planteando que la venta pueda no existir, porque ya se la ha reflejado. O lo que tendría que plantearse la entidad es si debería haberse registrado el ingreso por esa venta, que es otra cosa distinta. Bueno, ya es que no hay tiempo, porque yo no me estoy refiriendo a la existencia, no me estoy refiriendo al fraude. Si estamos hablando de fraude. Hay vendedores que son muy potentes, claro, y que pueden realmente rechazar una factura por cuestiones de que el vencimiento ha puesto 90 días y tenía que poner 180, o porque la factura la tenían que haber hecho en dos facturas distintas y esa factura no queda aprobada. Evidentemente, como las operaciones de factoring, muchas de ellas, precisamente el deudor, son empresas muy potentes, pues yo sugeriría, ya sé que no voy a escribir la normativa, pero desde luego yo en el análisis de un análisis de transferir riesgos y beneficios incluiría este elemento para que se pidiese a que tiene las cuentas a cobrar, que justificase con algún trámite que el deudor pudiese confirmar la aprobación. Ya digo, no me estoy refiriendo a cuestiones de incumplir, o sea, de hacer aposta algo indebido, sino sencillamente que por la capacidad del deudor pueda decir que eso no es correcto, ¿no? Es una simple opinión. Sí, sí, sí. No, si no digo nada, ¿eh? Puesto que si es un riesgo, te entiendo, existe, perfectamente. Pues que estuviese incluido en el análisis, pero como bien contestáis, hoy día no lo está. No lo está. Es. Y además es que no se daría de baja ninguna cuenta a cobrar. Porque ese riesgo, yo fíjate que he leído cientos y cientos de contratos de factoring. En ninguno el banco asume eso, en ninguno. Por ejemplo, en operaciones similares como la de confirming, ahí sí está la aprobación del deudor. Entonces esto permitiría encontrar diferencias entre el factoring y el confirming, a favor de confirming, Enrique. No, yo solo un comentario, no soy especialista en instrumentos financieros, con lo cual a lo mejor digo una tontería. En relación a este tema, yo creo que lo primero es, tiene que ser un derecho incondicional para aplicar la NIC 39 o la IFRS 9. Entonces, lo primero, para caer en el ámbito de aplicación de la norma, tienes que tener un derecho incondicional. Si en algún momento no lo es, pues estás aplicando una norma que no es correcta. Yo creo que sería un error. Y luego, en el caso de en cualquier riesgo, siempre tienes la provisión por contratos onerosos. Eso es. Donde tienes que valorar la probabilidad, y ahí ya sí que se valora el importe. Si es muy bajo, pues a lo mejor no hay que reconocerlo, pero yo entiendo que sería la provisión de contratos onerosos. O sea, que puede ser que haya que dotarse una provisión por esas posibles pérdidas, claro, porque el deudor no esté contento con el producto, porque no acepte la factura, etcétera. Yo iba por ahí, yo creo que va por ahí la cosa. Sí, de hecho, hay una consulta en el GEC, en el grupo de expertos contables, que interpretaron las NIF de primera aplicación para cotizados de empresas de empresas europeas, que justamente españolas, que trata este tema. Y justamente te dice que el riesgo de disputas comerciales no lo consideres en análisis. O sea, la interpretación de las NIF. Pero es que es lo que yo digo. Es que si se considerara, ningún factoring se daría baja, ninguno. Porque en todos, el banco es que, además te lo dicen los libros, es que el banco nunca va a asumir ese riesgo por narices. Porque el banco no lo controla. El banco que sabe si le has dado, que puede ser fraudulento o no. O no, sin fraudulento, pero el banco que sabe si el cliente está satisfecho, si el cliente tiene mucho poder para devolvértelo, si el cliente te lo va a descambiarlo, o no tiene ni idea. Entonces el banco nunca va a asumir eso. Entonces nunca se podía dar de baja nada, ninguna venta. Siempre va a existir ese riesgo. Yo creo que ese riesgo va más por una provisión después, aunque no tengas el activo, igual que si las lo que decía antes, igual que si las has cobrado y aún sigues con ese riesgo. También puede, oye, te he pagado la factura, pero es que no estoy satisfecho, ¿eh? Me tienes que volver el importe. Entonces, ¿no tienes que dar de baja al principio cuando te han pagado? Yo creo que es otra provisión que hay que dar por otro lado. Y provisión para litigios. Para litigios, lo que sea. O, bueno, como dice Enrique, no, bueno, bajo otra normativa, bajo la NIC 37. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias a todos y creo que
cerramos la segunda sesión y vamos a comer.